tutti! Yo soy Federica y este es mi nuevo video de Italiano para Hispanohablantes! ¿Tutto bene? Yo sí, con un pochino di freddo. Si vede? Una felpa, un maglione a collo alto, una maglietta termica. Fa molto freddo, hace mucho frío hoy. La verdad que sí. Y pues hay que abrigarse, por supuesto. Y además aquí, donde hago los vídeos, ¿no? Ponemos la calefacción. Entonces, pues por eso mismo me he puesto toda esta ropa, para estar calentita y no pasar frío. Y además para sacar también a la perrita. Bueno, pues al final del vídeo vas a tener dos sorpresas hoy. Pues una foto de Italia, porque ha pasado algo en Italia muy bonito. Vamos a intentar siempre focalizarnos sobre lo positivo y no lo negativo. Y yo también he visto esta mañana algo muy bonito. Entonces vas a ver dos fotos muy, pero que muy bonitas. Bueno, pero antes te voy a hacer 15 preguntas. Así que coge tu libreta, tu boli o simplemente un papel y un boli y apúntate la respuesta. De todas formas, yo cada pregunta pues te voy a decir la respuesta y en algún caso te lo voy también a explicar. Naturalmente las preguntas son en italiano. Si tienes un nivel básico no te preocupes porque te las voy a traducir todas. Te voy a traducir, bueno, las respuestas, te voy a traducir más o menos, hay algunas que no, porque si te traduzco la respuesta a lo mejor te doy prácticamente la respuesta yo. Entonces dependerá un poco, ¿vale? Pero no te preocupes porque cualquier persona que tenga cualquier nivel lo puede hacer, ¿vale? Entonces vamos a empezar con estas 15 preguntas y bueno, vamos a ver la primera, que es sobre la Navidad, algo que se ha pasado y algo bueno que la ha hecho. Eso, bueno, está inspirado en mi sobrina. Bueno, no sé si verá este vídeo, pues le mando un saludo y un beso. Que pues hizo eso, ¿vale? Entonces, uno, a Babbo Natale si lascia sotto l'albero. A, un tè con i biscotti. B, un bicchiere di latte caldo con i biscotti. C, una banana. ¿Vale? ¿Te has enterado? Bueno, no lo sé, según tu nivel. A ver, a Papá Noel, que Babbo Natale, le dejan debajo del árbol, pues aquí en España también, bueno, más bien a los Reyes Magos. Bueno, un té con galletas, un vaso de leche caliente con galletas o un plátano, ¿vale? ¿Qué vas a decir? B, el AB, un vaso de leche caliente con galletas. Eso es lo que le dejamos a Papá Noel. Bueno, esta era bastante fácil, era un poquito para romper el hielo, que también hay que romper el hielo. Bueno, número 2. El discurso del presidente de la República es A, a Natale, B, a Capodanno, C, il 6 gennaio. B, a Capodanno. Bueno, no es a Capodanno, nosotros decimos también el día 31 de diciembre, hablando así decimos Capodanno, ¿vale? Quiere decir pues el día 31 de diciembre, Nochevieja, ponen pues el discurso del presidente de la República. Bueno, me imagino que en YouTube si lo buscas lo puedes escuchar. Yo no suelo hacerlo, pero bueno, este año sí lo haré. Venga. Vamos a empezar este año a hacerlo. Número 3. La Befana. A, porta i regali ai bambini. B, è la moglie di Babbo Natale. C, è una strega cattiva. Bueno, la Befana, eso no se traduce. Le lleva los regalos a los niños. Es la mujer de Papá Noel. ¿O es una bruja mala? ¿Qué dirías? La A. Porta i regali a bambini. Claro que sí. Bueno, luego ya veremos en concreto qué.
¿vale? Pero no te lo voy a decir, sino te voy a dar la respuesta, claro que sí. Bueno, número 4. L'ultimo dell'anno bisogna indossare A. dei calzini bianchi, B. delle mutande rosse, C. una sciarpa. ¿Qué será? ¿Qué será? A ver, en Nochevieja hay que ponerse, bisogna, es hay, indossare, ponerse, unos calcetines blancos, unas bragas rojas, o bueno, puede ser también calzoncillos, ¿vale? Es que mutande en italiano es calzoncillo, pero también es braga, ¿vale? Importante eso, ¿vale? Muy importante. Y bueno, una sciarpa, que es una bufanda. Es la B. Esa también es bastante lógica y además aquí en España también. Así que seguro que la has acertado, o más seguro. Bueno, bufandas, yo recuerdo varios años que, no sé, en Navidad me regalaba bufanda y la estrenaba en Nochevieja, pero no tiene nada que ver. Eso era simplemente así, bueno, me la regalaban y yo me la ponía, ya está. ¿Vale? Bueno, número 5. A Natale, uno dei piatti che di solito si mangia è A. l'insalata caprese, B. il pollo arrosto, C. i ravioli. Bueno, en Navidad eso es bastante fácil. Uno de los platos que normalmente se come es A. l'insalata caprese, que no tiene traducción, que es tomate y mozzarella, la B. que es el pollo asado, y C. i ravioli, ¿vale? Raviolis, ¿vale? En español. Que no me gusta raviolis, ¿eh? Ravioli, ya está, ¿vale? Es la C, ravioli, ¿vale? Se suelen comer normalmente de carne. A mí no me gustan de carne, pero bueno. A mí este año, por ejemplo, yo me he comido unos raviolis de boletus y de trufa, muy rico. Número 6. L'ultimo dell'anno si fa A. il cenone, B. il veglione, C. la cenina. Bueno, eso se entiende, ¿no? Lo que se hace el último día del año, en Nochevieja. ¿Cómo se llama? El cotillón, para que me entiendas. ¿Cómo se llama eso? Se llama il veglione, ¿vale? Bueno, si no lo sabías, ya has aprendido algo nuevo. Y me alegro mucho. Número 7. ¿Cuál es el piatto tipico dell'ultimo dell'anno? Eso sí lo sabes. Digo yo, ¿eh? A. Lenticchie in zampone. B. Risotto. C. pasta con ragù. Eso lo traduzco un poco, porque. ¿Cuál es, bueno, el plato típico de Nochevieja? Pues lenticchie son lentejas y zampone no tiene traducción. Es como una especie de salami cocido, algo así, ¿vale? Risotto no tiene traducción. Y bueno, pasta con salsa boloñesa, ¿vale? Anda, esa te la sabes. Es la A. Lenticchie e zampone, claro que sí, que dicen que eso, pues lo que trae prosperidad y soldi, mucho dinero, ¿vale? Bueno, ¿qué más? Número 8, eso vas a aprender una expresión muy común, ¿vale? Nel linguaggio comune una befana è A. una donna anziana, B. una donna brutta e poco elegante, C. una donna non sposata. A ver, en el lenguaje común es una expresión que utilizamos en italiano. La befana, una befana, sei una befana. No, no te lo digo a ti, no te preocupes. Es una mujer anciana, una mujer poco elegante y fea, o una mujer soltera. ¿Cuál será? La B. Una mujer fea y poco elegante, ¿vale? Así se dice, sei una befana, ¿vale? Un poco un desprecio. Bueno, la befana no es guapa, pero tampoco le pueden decir eso, ¿vale? Porque, bueno, le trae los regalos a los niños y yo creo que, pues, hace algo bueno,
Bueno, numero 9. L'ultimo dell'anno ci si bacia. Bueno, te traduzco eso porque si te traduzco las opciones aciertas. A ver, el último día del año la gente se besa, bueno, los novios, las parejas, ¿vale? ¿Dónde? Sotto il vischio, A. B. Sotto il muschio, C. Sotto l'albero di Natale. A. Sotto il vischio. Il vischio es el muérdago. Si te lo hubiera dicho, lo hubiera sabido. Ah, que sí. Entonces por eso no lo he dicho. Bueno, el muschio es el musgo y el árbol de Natal, el árbol de Navidad. Bueno, eso sí lo habías entendido, digo yo que sí. Bueno, número 10. El primo presepe es stato fatto da chi? A. Gesù. B. San Francesco d'Assisi. C. San Bernardo. D. San Francesco d'Assisi, eso se entiende, ¿eh? No lo he traducido porque se entiende, presepe, todo el mundo lo entiende que es un Belén, porque pesebre también, entonces se entiende. Yo no lo he traducido por eso, pero yo creo que sí, lo habías entendido, ¿a que sí? Bueno, eso se dice que fue el primero en hacerlo, ¿vale? Eso no lo sabemos, pero digo yo que sí, si lo dicen, será verdad, ¿no? Bueno, numero 11. 11 es: ¿dove mette i regali la Befana? A. In una calza. B. Sotto l'albero. C. In cucina. ¿Dónde pone los regalos la Befana? A. En un calcetín. B. Debajo del árbol. C. En la cocina. ¿Dónde? In una calza, la A. En un calcetín. Vale, de hecho se venden calcetines ya hecho para los niños con... que no voy a decir porque la pregunta siguiente me parece, sí. ¿Qué cosa porta di solito la Befana? A. Giocattoli. B. Dolci. C. Niente. Bueno, dirás tú, la C no es. Vamos, seguro que no. Bueno, ¿qué trae normalmente la Befana? Pues juguetes. A. Juguetes. B. Dulces o, bueno, golosinas, ¿vale? Nada, no, bueno, eso ya sabes tú que no, ¿verdad? Digo yo. Bueno, la B, dolci, ¿vale? Normalmente son bombones, golosinas y cosas así, ¿vale? Pero también siempre un juguete pequeñito, pero la mayoría de las cosas son los dulces, ¿vale? Bueno, ¿qué más? La Befana, eso es un refrán. La Befana viene di notte con le scarpe tutte rotte. ¿Te gusta? Esta es la A. La Befana sulla testa una bandana. Esa es la B. La Befana si mette sempre la sottana. Bueno, eso habrá que traducirlo. La Befana llega por la noche con los zapatos completamente rotos. B. Lleva en la cabeza un pañuelo. Sí lo lleva, la verdad que lo lleva. Pero ¿será así en el refrán? La C se pone siempre, bueno, unas enaguas en ese sentido. ¿Cuál será? La A. Bueno, bien, di notte con le scarpe tutte rotte. No sé, lo he dicho en otro vídeo, pero no sé si lo habrán visto. Creo el año pasado hice un vídeo sobre eso. Bueno, así lo hemos repasado. 14. ¿Chi porta i regali al sud? ¿Quién trae los regalos en el sur de Italia? Dirás tú, ¿pero no será Babbo Natale? Bueno, hay una tradición un poco diferente, ¿vale? Tenemos A. Santa Marta, B. Santa Lucia y C. Santa Barbara. B. Santa Lucia. El día 13 de diciembre, yo lo sé por mi madre, que pues nació en Sicilia, bueno, no nació en Sicilia, eso es mentira, si me está escuchando alguien de mi familia, perdón, mi madre nació en la Toscana, pero luego se mudó enseguida a Sicilia cuando tenía 2 años, creo. Bueno, como si hubiera nacido allí, vamos. Entonces, pues cada año pues le traía los regalos a Santa Lucia. Bueno, número 15 es la última, con esa terminamos, espero que vayas muy bien, es esa. El 26 de diciembre es San Marco, B. Santo Stefano, C. San Luca.
El 26 de diciembre es uno de estos santos. Di Santo Stefano. Pues si es fiesta en Italia, es un día festivo. Y bueno, la gente, por ejemplo, si tú vas el día de Navidad a ver a tus padres, vas a ver a tus suegros el día 26. Bueno, este año no, pero otros años sí, ¿vale? Normalmente es así, es un día festivo y se come mucho también ese día y todo eso. Bueno, pues si no lo sabías, es así. Y bueno, ¿por qué fiesta? Pues por eso, porque como fue el primer mártir, me parece, San Esteban, entonces por eso pues es fiesta, una cosa así, ¿vale? Bueno, espero que hayas aprendido mucho vocabulario y también muchas tradiciones italianas. Y bueno, si te vas a Italia ya conozcas muchas cosas y podrás decir, ah sí, eso lo sabía. ¿A que sí? Y si no te vas, pues nada, pues da igual, pero que la sepas y ya está. Bueno, y es todo por hoy, espero que este vídeo te haya gustado. Y bueno, si no has comprado todavía tarjeta regalo, estás a tiempo para regalar estos reyes. Bueno, en la descripción encuentras toda la información. Te mando un beso desde España. ¡Adiós!